Να πέσει και κορυφές εν ορί. Ότρα! Τι γίνεται να πίνει, πίνει δε δεν τεραφτεί. Cuando estés listo, reúnete conmigo en el Nix.
ganar aquí. Venga. Vamos. Venga, vamos. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Hia! ¡Hia! ¡Hia!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya! Atenas. A ver qué es lo que me depara esta ciudad. Despacio. ¡Ya! ¡Vamos, venga! Venga. Aquí estamos. ¡Vamos! Yeah.
La famosa Acrópolis. Da fe de la habilidad y la destreza de la humanidad. Pero debemos permanecer unidos por la gloria de Atena. Por tu gloria. Amigos, no. Que Esparta llame a la puerta no da derecho a actuar como ellos. Buena cosecha. Pero Esparta quemó su lugar de origen. El Partenón es glorioso, Pericles, pero ¿a qué coste? ¿Cuántos triremes habríamos construido? ¡No debemos dividirnos ahora! ¡Ya no estamos! ¡Y Esparta está ganando! ¡Actúa, Pericles, o lo haré yo! ¡Oh, qué bien has venido! Es peor de lo que temía. Cleón subleva al pueblo. Vamos rápido. ¿A dónde? Con Pericles. Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte. ¡No te acerques! No es una amenaza para el rey. Palabra. Ah, Heródoto. Está bien, deja que pase. Me alegro de volver a verte, Pericles. Y yo a ti. Solo quisiera que fuese en mejores circunstancias. ¿A quién me traes? A Alexios. Bienvenido, Alexios. ¿Qué primera impresión te ha causado Atenas? Cleón y tú tenéis vuestras razones. Mis razones no son algo que importe mucho al pueblo. Tienen miedo y Cleón lo está fomentando.
Pericles, venimos a... Debemos escoger bien el momento y hablar con más discreción. Vale. Acudimos a ti con un asunto urgente. Igual que todos. Quizás comentase a Alexios que lo invitarías a tu simposio. ¿Me pides que excluya a los atenienses e invite a gente de fuera? Ya los viste. No necesitan más razones para odiarme. Si trabaja para ti, puede que algunas miradas lo vean como un sirviente. Yo no sirvo a nadie. Alexios, esto es Atenas. Si quieres algo, hay que interpretar un papel. ¿Y qué quieres exactamente? Busco a una mujer muy importante para mí. Herodoto dijo que el simposio es el lugar perfecto para informarse. Y tiene razón. Puedo hacer que entres, pero no te prometo que averigües lo que pretendes. Dime qué debo hacer. Primero, ve a por mi colega Metíoco. Iba a venir a verme hoy, y no es de los que faltan a una cita. Hecho. Hay que sacar a mi amigo Fidias de Atenas lo antes posible. ¿Algo más? Sí. Están realizando una votación de ostracismo donde podrías intervenir. Metíoco. ¿Lo llamaste tu colega? Político y aliado. Uno de mis amigos más leales. ¿Fidias, el célebre escultor? ¿Qué ha hecho exactamente? Le han acusado de varios crímenes y está esperando el juicio. Lo encontrarás muy vigilado en su taller. ¿Ostracismo? El término exilio te resultará más familiar. En Atenas, si ha de irse una de dos personas, lo votamos. Se vota entre el sofista Anaxágoras y otro hombre, juzgados por irreverencia. Mi contacto junto al Ágora te dará más detalles. Lo haré. Confío en tu discreción. Ha ido bien. No se trata exactamente de una invitación, pero solo la posibilidad ya es algo. Aunque seguro que pedirá la opinión de Aspasia. Eso será si viene. ¿Has hecho? ¡Ayuda! ¡Por favor! Por los dioses. ¿Tenían que ser serpientes? ¡Ayuda! ¡Sácame de aquí!
mientras puedas. ¿Por qué hay tantas serpientes? Bendito sea el Dios que te envía. Si no fuera por ti, me habrían comido vivo. Dudo que te comiesen. Pero me habrían matado. Gracias. Siempre es un placer ayudar a la gente. Más como tú hacen falta. Sobre todo ahora. Me manda Pericles. Temía por ti. ¿Te pasa mucho acabar atado entre serpientes? ¿Cómo puedes hacer bromas? Entraron en mi casa, me sacaron, me ataron y me rodearon de esas criaturas. ¡Que no se salgan con la suya! ¿Las serpientes? ¡Los rufianes! ¿Quién querría hacer esto? Un político es un blanco fácil estos tiempos. Me ataron y me llamaron serpiente. Y que como tal moriría. ¿Reconociste a los responsables? Pericles me pidió que hablase con los desfavorecidos en el barrio pesquero y los consolase. Por eso reconocí sus voces. ¿Ah, sí? Tiraban comida podrida y me insultaban. Aunque se cubriesen, sus voces y el hedor eran inconfundibles. ¿Dónde pueden estar? No pude ver sus caras. Pero sus voces me sonaban de un barrio que he visitado. Siempre van a las carreras de Cleón y viven en la zona anegada, junto a la muralla. Daré con ellos, Metíoco. Descuida. La tensión es enorme. Así, nos vamos a despedazar dentro de la ciudad antes de que llegue Esparta. La parte de Atenas de la que Pericles no se enorgullece. Tiene que haber alguna pista por aquí cerca. Serpientes, como las que iban a matar a Metíoco. Los rufianes que atacaron a Metíoco no son el cerebro de la trama. Mordeduras. Han escondido el cuerpo, aunque tengo la impresión de que fue un accidente. Aquí viven los asaltantes de Metíoco. Pero la carta deja claro que son solo herramientas. ¿De quién? ¿Qué haces husmeando en mi casa?
Atacaste a Metíoco. Encontré serpientes, la carta de tu amigo y un cadáver. Todo aquí. Ah, pobre Actis. Conocíamos el riesgo. No hay cambio sin su derramamiento de sangre. ¿Por qué usar serpientes con Metíoco? Somos rehenes en nuestra ciudad, por culpa de Pericles y su banda. El de las serpientes dijo que había que actuar y hacerles daño. No podéis impartir la ley sin más. Tengo que pensar qué hacer contigo. Cleón dice que hay que arrebatar la ciudad a la élite. ¡Que luchemos! Da igual lo que nos hagas, siempre habrá más dispuestos a seguirnos. Alguien tuvo que daros las serpientes. Os han hecho la cama. Y quiero saber quién. Es todo un héroe de Atenas. Un títere de Pericles no le detendrá. No seas sombra de nadie. ¿Dónde te vendieron las serpientes? Vale, está bien. En un campamento extramuros. Las venden allí. No es tarde para hacer las cosas bien, pero tenemos que hacerlo juntos. Tienes razón. No tenías por qué ser clemente. Pero ¿dónde empezar? Empezad aquí, en vuestro hogar. Ignorad a los políticos y pensad en cómo actuar. Gracias, lo intentaremos. Libraré a Atenas de vendedores de víboras. Gracias por enseñarnos la verdad. Με πιστεύει τούτο. Por Hermes, libre al fin. Muchas gracias. Ícaro también quiere divertirse. Te mataré, mis dioses. Vas a sentir mi amor. Te dará seguridad a los amigos de Pericles.
Tu situación parece haber mejorado mucho. Ya ha pasado el peligro. Pero con esos monstruos fuera, nadie está a salvo. Te ataron unos pescadores. Obedecían a un vendedor de serpientes, enemigo de Atenas. ¿Qué hiciste con ellos? Hice que comprendiesen su error y los orienté un poco. Ya no te volverán a molestar. No hubo sangre y es bueno. Pero ¿por qué sabes que no volverán? Les dejé muy claro que hacer tonterías me enfadaría mucho. Tienen que haber pasado muchísimo miedo. Gracias por tu ayuda, Mistios. Esto llegará a oídos de Pericles. Muchas gracias.